Parce, es que no entiendo sus molestias, es ilógico. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué discutieron? Solo porque en noche de Netflix le dije que viéramos la saga de Star Wars. Y porque le dije que para disfrutar más la experiencia teníamos que vestirnos como los personajes. Así todo tendría sentido. En serio no entiendo por qué se molestó. ¿Chino en serio le iba a poner a disfrazarse de esa vaina para ver eso? ¡No es un disfraz! ¡Se llama cosplay! Se llama cosplay, dice el pendejo este. ¿Y cómo se llaman tus suegros? Uy, parce, me corchó. ¿Pero y eso qué? Entonces tienes clara la supuesta diferencia entre disfraz y cosplay, pero no sabes el nombre de tus suegros padres de tu novia. ¿Será entonces que es porque le doy demasiada atención a Star Wars? ¿Será? Chino tan bobo. Pri, en todo caso, si hay una ruptura con su pareja o algo, ¿qué es lo que tienen que hacer si les llega una solicitud al Facebook de Angelina Jolie? Uy, parce, pues yo la aceptaría de una. ¿Y si es de Messi? No, no la aceptaría. ¡Exacto, Pri! Porque es mejor Cristiano Ronaldo. A ese sí lo aceptaría de una y mente. ¿Qué? ¡No! ¡Reprobado! No, Chino, no hay que aceptarla, hermano. ¡Exacto, Pri! Si es Megan Fox, sí. ¡Reprobado! Yo la aceptaría y le diría que me adopte como su séptimo hijo. ¡Reprobado, oye! Supongamos que usted acabó de discutir con su pareja, sea hombre o sea mujer. Luego se procede al acto del bloqueo en todo lado. Y a los 5 minutos le llega una solicitud de Messi, de Brad Pitt, Angelina Jolie, o de Danai Gurira. O de esta vida que sabrá Tarzán cómo se llamará. ¿Qué significa? ¿Que se ganó la lotería? ¡No! ¿Que por fin superaron la figura y las talladez de la cara? ¡Tampoco! Estas solicitudes significan ¡peligro, oye! ¿Escucharon bien? ¡Peligro! Y si ustedes las aceptan, van a decir, soy el más pinta. Pero al rato van a empezar a llegar mensajes. ¿Tenés novia? ¿Cuánto llevan? ¿Eres fiel? Oiga, manito, eso es palo de trampa en la que van a caer, oye. Y después va a ser peor. Y después, cuando verdaderamente Angelina o el viejo Pete lo agregue, no van a creer. Y van a dejar pasar la oportunidad de llegar a Hollywood. Papi, ¿entonces qué? ¿Vos qué? ¿Qué más ve? Andás como perdido, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te fue? Hostia, tío. Pero que me está yendo del carajo. Vos vierais. Este lugar es asombroso, tío. ¿Sí me entendéis? Papi, ¿te bajaste de como 5 horas del avión y algún boy ya se te pegó el hablado? No jodas. Pórtate en serio, madura. Ah, pero vos muy amargado también, papi. Déjame disfrutar, ve. Además, eso me abre la oportunidad aquí para encontrar pareja. Vos tan pendejo, ¿no? Pendejo vos. 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 Vaya, ¿sois de Cali? ¿Pero qué estáis diciendo, tía? ¿Cómo os ocurre? Seré tu amante bandido. Bandido, corazón, corazón malherido. Casa de papel. Yo iré de aquí, si pillas, si pilláis. Vaya, qué lástima, me pareció escuchar ese exquisito acento. ¿Qué? No, espérate, ve, mírame el paso, ve. Cali, vaya. Si pillas como Soto Baldocini, espérate, ve. Cholado champús, lulada. Aborrajado con queso, ve. Empanada con ahí. ¿Vos conocés a doña Marlene, ve? Chuspa. Chancletas. Bueno, socio, repitan conmigo. Los estudiantes son amigos, no mercancía. Los estudiantes son amigos, no mercancía. Muy bien, 5 en melos. Pregunta menor mayor. Adelante, pupilo. A mí aún no me funciona saludar y preguntar la hora. Aún me malinterpretan con otras intenciones. Uy, no, socio, qué demora, voy a llegar tarde. Socio, venga, hágame un favor, ¿qué horas tiene? Tome, no me haga daño, me regresa a la cima. No, espere, no es eso. Socio, relax, todo bien, entonces que nos vamos desmanchando. Bueno, y para terminar, recuerden la técnica para ayudarnos mutuamente cuando estemos cayendo en tentación. ¡Garra, no te lo lleves! ¡Garra, no te lo lleves! ¡Oh, socios! Socio, espéguela, aquí antes de que lo robe por costumbre y me excusen la necesidad. Bien, menores, 5 en melos, 0 en inmelos. Entonces ustedes tienen que estar siempre firmes, seguros de su posición, es que siempre parados. No, es que me voy a esconder, que lo voy a evitar, no, año. Sin miedo, es que. Ajá, ¿y qué más? ¡Guay! Y así es como deben fingir un susto para distraer y confundir a su depredador. Con permiso. Prica, y me da un infarto. Oiga, pero sí tiene cuento, ¿yo? Niños, miren lo que trae para que comamos. ¡Yuhu! ¿Por qué las mujeres son tan complicadas? Tal vez no son complicadas, solo que tú quieres poner tu forma de ver la vida en ellas. O en ella. Ay, la falsa ilusión de tener pareja para ser felices. ¿Gas? Recuerda que primero debes ser feliz tú solo, antes de estar con alguien. Si no, solo estarás poniendo tus frustraciones o necesidades como responsabilidades de los demás. Dos personas que son felices individualmente tienen mayores probabilidades de prosperar juntos. Replantéalo. Además, eres muy feo.
Voy a comer, pero que no le haya echado agua cobre calzón a él. Morado, te vas a hacer pegar.